Un aspecto muy importante a la hora de implementar la tecnología en el aula es cuidar la parte humana y la parte de tecnología blanda. Muchas veces las implementaciones de tecnología no llegan a buen fin porque se quedan bloqueadas por unas actitudes tecnofóbicas o por unos miedos por parte normalmente del profesorado que participa, ¿no? Entonces es muy importante desbloquear y ese tipo de bloqueo y fomentar una actitud lúdica y de experimentación, porque ahí ya se abre una puerta y se genera una confianza que luego permite implementar y armonizar la tecnología con la forma de actuar del docente y la organización educativa que ya está presente en el centro escolar. Trabajar en un entorno rico en tecnologías en las aulas nos ayuda a poder experimentar, a poder crear, a poder inventar, a usar la tecnología de forma creativa. Y también nos permite conectarnos con plataformas, encontrar recursos, entrar en contacto con prácticas similares a las nuestras e incluso activar procesos de codiseño. Sobre todo lo que nos permite es tener acceso a unas herramientas que realmente nos ayudan a formar las nuevas generaciones, no tanto técnicamente, sino desde un punto de vista, no solo técnicamente, sino también desde un punto de vista creativo, ¿no? De no solo ser un usuario competente de un dispositivo, sino ser capaz de entenderlo críticamente, modificarlo y generar uno, al igual uno nuevo o uno diferente. Según mi punto de vista, tecnología creativa, y me sitúo en la línea construccionista de Seymour Papert, es aquella tecnología que me ayuda a lograr la que se llama Deep Digital Competence, o sea, una competencia digital profunda, que es una competencia de creador de tecnología y con tecnología, o sea, la capacidad de poder generar a través del uso creativo, participativo y crítico de las tecnologías otras herramientas, o sea, usar herramientas que me permiten crear otras herramientas que ayuden a la expresión personal, al compartir, a alimentar todas aquellas competencias transversales y de ciudadanía que son tan importantes.